El amor del alma, o reflexiones y afectos sobre la pasión de Jesucristo, por San Alfonso de Ligorio. Invocación a Jesús y a María. Oh Salvador del mundo, amador de las almas y el objeto más digno de todos nuestros afectos, con vuestra pasión habéis querido conquistar nuestros corazones, y para declararnos el amor infinito que nos tenéis, habéis llevado a cabo la obra de la redención, que, si para nosotros ha sido causa de un cúmulo de gracias y bendiciones, a vos os acarreó sin cuento de penas y de ignominias. Y para que de nuestra mente no cayera jamás la memoria de tan grande beneficio, instituyó, dice Santo Tomás, el adorable sacramento de la Eucaristía, dejando a los fieles en alimento su cuerpo sacratísimo. Y antes ya lo había declarado San Pablo por estas palabras: todas las veces que comieres este pan, anunciaréis la muerte del Señor. Con tan grandes prodigios de amor habéis logrado que muchas almas, inflamadas en santos ardores de caridad, renunciasen a todos los bienes de la tierra para consagrarse a vuestro amor. Oh Señor amabilísimo, oh Jesús mío, haced que jamás me olvide de vuestra pasión y que yo, aunque pecador, rebelde y miserable, vencido al fin por tantas pruebas de vuestro cariño, me rinda y determine a entregaros mi corazón, en señal de agradecimiento por el excesivo amor que vos, Dios mío y Salvador mío, me habéis manifestado. Acordaos, Jesús mío, que soy una de aquellas ovejas por la cual descendisteis del cielo a la tierra para sacrificar vuestra vida. Bien sé que después de haberme redimido con vuestra muerte, no habéis dejado de amarme, y que todavía me tenéis el mismo acendrado amor que os inclinó a morir por mí. No permitáis, Dios mío, que yo responda con ingratitud a los deseos que tenéis de que os ame, siendo así que vos sois digno de infinito amor. Y vos, oh Santísima Virgen María, que tanto padecisteis en la pasión de vuestro Hijo, impetradme por vuestros merecimientos la gracia de experimentar una partecita de aquella compasión que tanto os afligió en la muerte de Jesús, y encended en mi corazón una centella de amor que fue el verdugo que martirizó vuestro afligido corazón. Oh Señor mío Jesucristo, yo os suplico que la fuerza de vuestro amor, más ardiente que el fuego y más dulce que la miel, se apodere de mi alma, para que muera en aras de vuestro amor, ya que por amor mío os habéis dignado de morir. Capítulo preliminar. Del gran provecho espiritual que se saca meditando la pasión de Jesucristo. La pasión de Cristo nos inflama en su amor. El amador de las almas, nuestro adorable Redentor, declaró que había bajado del cielo a la tierra para encender en el corazón de los hombres el fuego de su santo amor. Fuego vine a traer a la tierra, dice San Lucas. ¿Y qué he de querer sino que arda? Ah, ¿y qué incendios de caridad no ha levantado en muchas almas, especialmente al patentizar por los dolores de su pasión y muerte el amor inmenso que nos tienen? ¿Cuántos enamorados corazones ha habido que en las llagas de Cristo, como en hogueras de amor, se han inflamado de tal suerte que para corresponderle con el suyo no titubearon en consagrarle sus bienes, su vida y todas sus cosas, superando con gran entereza de ánimo todas las dificultades que les salían al paso para estorbarles el cumplimiento de la ley divina? Guiados por el amor de Jesús, que, no obstante ser Dios, quiso padecer tanto por amor nuestro. ¿Y qué es lo que nos aconseja el apóstol para correr sin cansarnos por el camino que nos conduce al cielo? Pues considerar, nos dice, considerar atentamente a aquel Señor que sufrió tal contradicción de los pecadores contra su misma persona, a fin de que no desmayéis perdiendo vuestros ánimos. Por esto, el enamorado San Agustín, o quienquiera que sea el autor de esta oración, contemplando a Jesús crucificado y cubierto de llagas, exclama:
Graba, Señor, tus llagas en mi corazón, para que me sirvan de libro donde pueda leer tu dolor y tu amor. Tu dolor para soportar por ti toda suerte de dolores. Tu amor para menospreciar por el tuyo todos los demás amores. Porque teniendo ante mis ojos el retablo de los muchos trabajos que por mí, Dios Santo, has padecido, sufriré con paz y alegría todas las penas que me sobrevengan, y en presencia de las pruebas de infinito amor que en la cruz me diste, ya nada amaré ni podré amar fuera de ti. Los santos aprendieron en la pasión de Cristo a padecer y amar de veras. ¿De dónde, decidme, sacaron los santos valor y entereza para soportar tantos géneros de tormentos, de martirios y de muertes, sino de la pasión de Jesús crucificado? Al ver San José de Leonisa, religioso capuchino, que querían atarle con cuerdas, porque el cirujano tenía que hacerle una dolorosa operación, el santo, tomando en las manos el crucifijo, exclamó: «¿Cuerdas? ¿Para qué las quiero yo? Aquí tengo a mi Señor Jesucristo clavado en la cruz por mi amor. Estas son las cadenas que me atan y me obligan a soportar cualquier tormento por su amor». Y tendido en la mesa, sufrió la operación sin exhalar una queja, pensando en Jesús, que como profetizó Isaías, guardaba silencio, sin abrir siquiera la boca, como el corderito que está mudo delante del que le esquila. ¿Quién podrá decir que padece sin razón al ver a Jesús despedazado por nuestras maldades? ¿Quién rehusará sujetarse a obediencia bajo pretexto de que le mortifica al recordar que Jesús fue obediente hasta la muerte? ¿Quién se atreverá a hurtar el cuerpo de la humillación viendo a Jesús tratado como loco, como rey de burlas y como malhechor, al verle abofeteado, escupido y clavado en un patíbulo infame? ¿Y quién podrá amar a las criaturas y olvidarse del amor de Jesús al verle morir sumergido en el piélago de dolores y desprecios para ganar en nuestro amor? Un devoto solitario pedía al Señor que le enseñase el camino más seguro para llegar a la conquista de su perfecto amor. Y el Señor le reveló que para conseguir su intento, el medio más a propósito era meditar con frecuencia los dolores de su pasión. Lloraba Santa Teresa y se lamentaba porque algunos libros le habían enseñado a dejar la meditación de la pasión de Cristo, por ser impedimento que podía estorbarle la contemplación de la divinidad. Al caer la santa en la cuenta del engaño, exclamó: «Oh Señor de mi alma y bien mío, Jesucristo crucificado, no me acuerdo de esta opinión que tuve, que no me dé pena, y me parece que hice una gran traición, aunque con ignorancia. ¿Es posible, Señor mío, que cupo en mi pensamiento ni una hora que vos me habíades de impedir para mayor bien? ¿De dónde me vinieron a mí todos los bienes, sino de vos?». Y luego añade: «Y veo ya claro, y he visto después, que para contentar a Dios y que nos haga grandes mercedes, quiere sea por manos de esta humanidad sacratísima en quien dijo su majestad se deleita». Por esta razón decía el padre Baltasar Álvarez que por ignorar los tesoros que tenemos en Jesucristo, se pierden muchos cristianos. Movido de este parecer, su meditación más frecuente y regalada versaba sobre la pasión de Cristo, en la cual se recreaba meditando de modo especial la pobreza, los desprecios y los dolores de Jesucristo, y exhortaba a sus penitentes a que meditasen a menudo la pasión del Redentor, diciéndoles que no creyesen haber hecho cosa de provecho si no llegaban a agravar en su corazón la imagen de Jesús crucificado. El crucifijo, escuela de santidad. Si quieres, alma devota, crecer siempre de virtud en virtud y de gracia en gracia, procura meditar todos los días de la pasión de Jesucristo. Esto es de San Buenaventura y añade:
No hay ejercicio más a propósito para santificar tu alma que la meditación de los padecimientos de Jesucristo. San Agustín añade que vale más una lágrima derramada en memoria de la pasión de Cristo que hacer una peregrinación a Jerusalén y ayunar a pan y agua durante un año. En efecto, si nuestro amantísimo Salvador padeció tantos trabajos, fue para que de continuo lo recordásemos, porque pensando en ellos es de todo punto imposible que no ardamos en las llamas de su santo amor. La caridad de Cristo, dice San Pablo, nos hace fuerza. Caritas Christi, úrgenos. Pocos son los que aman a Jesucristo, porque son también pocos los que se detienen a pensar lo mucho que por nosotros padeció. Al paso que no puede vivir sin amarle el que con frecuencia medita en su dolorosa pasión, porque la caridad de Cristo nos fuerza a amarle. De tal modo se sentirá apretado por su amor, que no podrá resistir a las caricias de un Dios tan enamorado de los hombres y que tanto ha padecido por ellos. El crucifijo, escuela de divina sabiduría. El apóstol San Pablo decía que solo ambicionaba saber la ciencia del crucificado, es decir, el amor que nos manifestó desde el madero de la cruz. No he preciado de saber otra cosa entre vosotros, escribe a los Corintios, que a Jesucristo y este crucificado. Y a la verdad, ¿en qué libro podemos aprender la ciencia de los santos? ¿Qué consiste en amar a Dios mejor que en Jesucristo crucificado? El gran siervo de Dios, Fray Bernardo de Corleón, religioso capuchino, no sabía leer. Al ver que sus hermanos de religión le querían enseñar, Bernardo pidió consejo al crucifijo, y Jesucristo desde la cruz le respondió: «Te sobran los libros, no te hacen falta lecturas. Yo soy libro abierto donde puedes leer de continuo el amor que te he manifestado». El asunto más grande y más digno de nuestra meditación durante la vida y por toda la eternidad es la muerte de un Dios por amor del hombre. Visitando cierto día Santo Tomás a San Buenaventura, le preguntó de qué libro había sacado tan excelente y copiosa doctrina como ponía en sus obras. San Buenaventura le presentó un crucifijo, ennegrecido ya por los muchos besos que le había dado, y le dijo: «Este es el libro que me dicta todo lo que escribo. Lo poco que sé, aquí lo he aprendido». Todos los santos han aprendido en el libro del crucifijo el arte de amar a Dios. Fray Juan de Alvernia no podía detener las lágrimas que brotaban de sus ojos con solo ponerlos en las llagas de Jesús. Cuando Fray Jacobo de Tuderto oía leer la pasión del Redentor, no solo derramaba torrentes de lágrimas, sino que henchía los aires con gritos desgarradores que daban claro indicio del incendio de amor divino que ardía en su pecho. Estudiando San Francisco de Asís los dolores de Jesucristo, llegó a trocarse en serafín de amor. Tantas lágrimas derramó meditando las amarguras de Jesucristo que estuvo a punto de perder la vista. Encontrándole cierto día hecho fuentes los ojos y lamentándose a grandes voces, cuando le preguntaron qué tenía, respondió: «¿Qué he de tener? Lloro los dolores y las ignominias de mi Señor. Y lo que me causa mayor tormento», añadió, «es ver la ingratitud de los hombres que no le aman y viven de él olvidados». Le bastaba oír el balido de un cordero para romper en amargas lágrimas y suspiros pensando en la muerte de Jesucristo, cordero sin mancilla, sacrificado en el ara de la cruz por nuestros pecados. Y por esto el santo enamorado del divino crucificado no se cansaba de exhortar a sus hermanos a que pensasen siempre en la pasión de Jesús. Jesús crucificado debe de ser el libro en el cual, a ejemplo de los santos, debemos leer de continuo para aprender a aborrecer el pecado y a inflamarnos en el amor de un Dios tan amante. Porque en las llagas de Cristo leeremos la malicia del pecado, que le condenó a sufrir muerte tan cruel e ignominiosa para satisfacer a la justicia divina.
y las pruebas de amor que Jesucristo nos ha tenido, sufriendo tantos dolores cabalmente para declararnos lo mucho que nos amaba. Pidamos a María, Madre de Dios, que nos alcance de su Hijo la gracia de entrar en aquellas hogueras de amor donde se han inflamado tantos corazones, a fin de que, purificados de todos los afectos terrenos, podamos arder en aquellas felices llamas que santifican a las almas en la tierra y las hacen bienaventuradas en el cielo. Así sea.